En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas y también a todos nuestros hermanos que nos ven en el canal Maranata. Quisiera hoy traerles una reflexión muy tremenda y cierta que nos ha regalado Monseñor Viganò en una de las plataformas a través de las cuales se comunica y que quisiera también traerla expresamente después de haber visto el maltrato que se le ha dispensado a Monseñor Puente Ochoa con la determinación que ha tomado de unirse a la Sociedad Sacerdotal de Trento. Algunos le han faltado el respeto de una manera espantosa, indignas de quienes se consideren sacerdotes. Sacerdotes han hecho eso. Terrible. No es justo, no es justo. Señor Puente Ochoa se ha defendido muy bien. Y bueno, quisiera llamar a la atención a todos en este sentido de que tenemos que alegrarnos cuando algunos de los que están todavía en el Novus Ordo es alcanzado por la gracia de Dios, ve y toma una determinación valiente, aunque por supuesto tenga que después seguir progresando en la conceptualización de todo lo que ha sucedido en la Iglesia. No es fácil, no es fácil para quien ha vivido tantos años dentro de una estructura, creyendo que estaba bien y de pronto algo lo conmueve y empieza a ver, bueno, bendito sea el Señor, cada uno tiene su tiempo. Es un proceso largo, en algunos no, pero en otros sí. Y debemos siempre respetar y pedir al Señor que colme de bendiciones y de más luz y sabiduría a todos los que van reaccionando. Como les decía, recientemente Monseñor Viganò ha publicado una declaración muy, muy valiosa, terrible y cierta, hablando de la censura de que es objeto por parte de otros católicos, como Michael Matt, con sus canales, que, según dice, se había planteado como línea, como límite, la denuncia que ha hecho Monseñor Viganò de que no es posible estar hablando de un papa herético. No es posible. Pues eso le ha valido que otros, como Michael Matt, lo hayan dejado de lado. Y entonces dice lo siguiente, Monseñor Viganò. La línea infranqueable, que es la que él ha cruzado supuestamente, es la indicada también por el obispo Schneider, quien denuncia a Francisco, entre comillas, por haber violado el primer mandamiento y contradecir el Evangelio, afirmando, sin embargo, que sigue siendo papa, encontrando en la negación de Pedro un precedente autorizado. Esto es el engaño. Esto lo digo yo, ¿no? Es el engaño que utilizan los conservadores del Novus Ordo de todos los grados para poder seguir adelante en sus fechorías. Es decir, escudarse pretendidamente en que San Pedro negó a Cristo, que San Pablo lo corrigió y que no le retiró la obediencia. Es una barbaridad. Y dice Monseñor Viganò, de hecho, Bergoglio no solo violó el primer mandamiento, sino que negó los dos principales misterios de la fe, la unidad y trinidad de Dios, la encarnación, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, una total abjuración de la fe católica. Esto no lo hizo Pedro, aclaramos, esto lo agrego yo. Así que no es válido recurrir a semejante artimaña para seguir cómodamente dentro de una estructura apóstata.
Vuelvo al texto de Monseñor Diganó. Según el obispo Schneider, sería pues posible ser hereje y apóstata y pertenecer aún a la Iglesia Católica e incluso presidirla como supremo pastor. Mientras basta denunciar que un herético y un apóstata que ha usurpado el trono de Pedro no puede ser papa para incurrir en la excomunión. Fíjense, aclaramos, fíjense ustedes cómo funcionan gente como este Schneider, Michael Matt u otros dentro del campo también Novus Ordo, los que se han levantado contra el Monseñor Puente Ochoa, terribles, hacen lo mismo. Dicen que es posible ser hereje y apóstata, pertenecer aún a la iglesia, incluso presidirla como suprema pastor. Pero basta que uno denuncie esto para que merezca la excomunión. Sigue diciendo Monseñor Diganó. Evidentemente, esta línea roja, que para mí que denuncio a Bergoglio como usurpador por ser apóstata y hereje, es infranqueable, puede ser sobrepasada impunemente por Bergoglio, continuando, siendo reconocido todavía como papa, precisamente por esos conservadores moderados, entre comillas, que también lo acusan de herejía y apostasía, pero sin desprender las debidas consecuencias. La herejía y la apostasía, aclaramos, cortan, escinden del cuerpo místico de Cristo. No se puede seguir perteneciendo y menos presidiéndola en algún cargo jerárquico. Es inmediata el cese de la jurisdicción en estos casos. Vuelvo al texto de Monseñor Diganó. Aquellos entonces que no extraen las debidas consecuencias de la herejía y la apostasía, dice, de esta manera se hacen sus cómplices porque atribuyen legitimidad a los actos que Bergoglio realiza, pero al mismo tiempo pretenden desobedecerle, lo que luego no hacen, empezando por la aplicación de tradiciones custodes, porque temen ser eliminados. Atención, qué cobardía espantosa, qué cobardía espantosa. Le siguen atribuyendo legitimidad a este señor, pretenden desobedecerle, pero en realidad le obedecen, porque ellos obstaculizan a quienes quieren ser fieles a la fe. Y sigue diciendo Monseñor Diganó, hacen esto sin darse cuenta de que este comportamiento cortesano confirma cuán falso es el reconocimiento unánime y pacífico del Papa por parte de los católicos. Estamos en una situación, comento yo, estamos en una situación de caos absoluto. Y estos señores pretenden seguir engañando y confundiendo a la gente. Sigue diciendo, Monseñor Diganó, Michael Matt aplicó anticipadamente el ostracismo que la excomunión, entre comillas, de Bergoglio sancionaría un año después a él, a su persona. Michael Matt le aplicó antes el ostracismo. Y dice, y es difícil creer que él quiera defender a un compañero de batallas por la tradición, cuando con su comportamiento acomoda e incluso anticipa las descompuestas venganzas del enemigo de ambos, un enemigo que él se obstina en considerar papa. Esto es aplicable a todos, decimos. Y como ustedes están escuchando, clarísimamente Monseñor Diganó está diciendo que Bergoglio no es papa, que ningún hereje y apóstata puede ser papa. No existe eso. No existió nunca en la iglesia. Y cierra Monseñor Diganó de esta manera. Edward Snowden, víctima del Deep State, es el Estado Profundo, por haber denunciado con WikiLeaks el plan subversivo de vigilancia de la población elaborado por el Deep State angloamericano, por Estado Profundo, este Snowden afirmó, presten atención,
Cuando denunciar un crimen es considerado un delito, estás dirigido por criminales. ¿Qué máxima? Cuando denunciamos un crimen, resulta que se nos denuncia a nosotros como criminales, quiere decir que estamos regidos por criminales. Dice Monseñor Vigano, en la Iglesia Sinodal y bajo el reino de la misericordia bergogliana, denunciar la herejía y la apostasía se considera un delito merecedor de excomunión. Dejo a la perspicacia de Michael Matt y Athanasius Schneider concluir coherentemente la frase. Qué elegante. Muy elegante, Monseñor Vigano, para sacar la consecuencia. Dejarles a ellos sacar la consecuencia. ¿Quiénes son en realidad? Y podemos decir, todos aquellos que en el Novus Ordo se comportan de la misma manera. ¿Quiénes son en realidad? ¿A quién sirven? ¿A quiénes están sirviendo? Son cómplices, cómplices descarados de esto. Y no solo sacerdotes y gente que ocupa el hogar de obispos en el Novus Ordo, fieles que pasan por ser lumbreras de la filosofía, de la cultura católica. Hay páginas, hay blogs en Argentina, sobre todo, muy interesantes, sí, hermosos, pero que siguen esta línea y confunden y usan mal la sabiduría que Dios les dio, la usan mal porque no aplican las verdades de la fe, no aplican la ley de la iglesia y siguen llamando papa un herético y apóstata y manteniendo a la gente dentro de la estructura. Pues todos ellos se les aplica lo que acaba de decir Monseñor Vigano. Son cómplices. Porque atribuyen legitimidad a los actos que Bergoglio o cualquiera otro apóstata y hereje realiza. Son cómplices. Y así deberán ser juzgados, serán juzgados por el Señor como cómplices. Cómplices de esta atrocidad que se está cometiendo a las pobres almas, a los hijos de Dios. Se están siendo masacrados por estos sinvergüenzas, con la complicidad de todos los sacerdotes y quienes ocupan puestos de obispo en el Novus Ordo y fieles, seglares, que supuestamente son lumbreras, y siguen apañando todo esto. No hay hombría, como dijo Monseñor Puente Ochoa a aquellos que se habían burlado de él. No son hombres, no tienen el carácter, de gente de bien, de hombres de bien, ni siquiera son hombres. Vergüenza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.